Pues mira, hace pocos minutos la alcaldía de Bogotá acaba de inaugurar el alumbrado público navideño desde el Parque Ilimani, esto es localidad de Ciudad Bolívar, y también se activó en toda la ciudad el alumbrado. Algunos datos sobre lo que se va a manejar en esta temporada decembrina en la capital de la República: se invirtieron 1.400 millones de pesos en el alumbrado público, 12 parques y plazoletas van a ser alumbradas, al igual que 12 sectores de Bogotá a cielo abierto. El 24 de diciembre y el 31 habrán conciertos que van a ser transmitidos a través de plataformas digitales, y también se van a presentar actividades como Pelis por Bogotá, Cinemateca Rodante y el Planetario Rodante. A continuación, las palabras de la alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López. Este año destinamos 7.100 millones de pesos al alumbrado, la mitad en el alumbrado de parques, de calles, de avenidas, y la mitad en nuestros artistas y productores culturales. Este fue un año muy difícil para ellos. Queremos que lo celebren en los barrios con más de 2.000 presentaciones artísticas. Queremos darle un abrazo a toda la gente de Ciudad Bolívar, de Usme, de San Cristóbal, de Rafael Uribe, de Tunjuelito, de Osa, de Kennedy, de Puente Aranda, de Antonio Nariño, de Santa Fe, de La Candelaria, de Chapinero, de Usaquén, de Suba, de Engativá, de Barrios Unidos, de Fontibón, de todas y todas, de Teusaquillo, de todas las localidades de nuestra ciudad. Vamos a celebrar la Navidad con circo, con comparsas, con artistas que van a pasar por los barrios. Este ha sido un año muy duro para ellos. Casi no pudieron trabajar este año. Pero en Navidad va a ser distinto. En Navidad van a salir por las calles, por los barrios y por las localidades a disfrutar con arte, cultura y deporte la Navidad. Pero los invito a que vayamos recorriendo el parque para disfrutar de las comparsas que ya están llegando.